Saludos y muy buenas seguidores y oyentes de La Voz del Bau. Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz del Bau y bienvenidos a esta tercera entrega de La Noche es del Bau. Hoy, el invitado de hoy, volvemos a tierra almeriense, será el jugador nacido en Vícar y actual jugador del Club Deportivo Ebro de Zaragoza en Segunda B, el delantero almeriense Darío Guti. Hablará pues sobre su trayectoria años atrás, su temporada, su estado actual, cómo ve el equipo preparado para la temporada. Vamos, que no lo perdáis, que lo tenéis que ver sí o sí siempre apoyando a los jugadores de nuestra tierra, que siempre me acuerdo de ellos y quiero que estén aquí siempre hablando para mi canal. Bien, pues antes de hacer la tertulia entrevista y la presentación del jugador, os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo abajo pues mis redes sociales por si me queréis seguir, el Facebook, el Twitter, Instagram, vale, y también pues si queréis camisetas de fútbol a buen precio, os dejo también el Instagram de mi amigo Frank, que las vende a buen precio, y si queréis pues podéis contactar con él por Instagram, ¿vale? Así que antes de hacer la tertulia entrevista, como siempre, hacemos la biografía y la trayectoria del invitado de hoy. Darío Francisco Gutiérrez Manzano, más conocido como Darío Guti, nace el 27 de septiembre de 1994, en Vícar, Almería. Formado en el equipo de su tierra, el Ciudad de Vícar, pasa también por otro equipo de la provincia de Almería en categorías inferiores como La Mojonera. Bien, pues su último año en las categorías inferiores lo hace en el Ciudad de Vícar, el equipo de su tierra, y siendo juvenil debuta en tercera división el 11 de diciembre de 2011, un encuentro que enfrentaba al Ciudad de Vícar con el Motril, que terminó con 0-2 para los granadinos, pero que supuso el debut de Darío Guti en tercera división. En aquel equipo, en esa formación, pues formaban invitados anteriores como Alex Chico, Gabri, Francisco Linares y, como no, su hermano Rubén Guti, también jugador durante muchos años del Ciudad de Vícar, del Club Deportivo Ejido, del Berja y del Roqueta, entre otros muchos. Una vez terminado su paso por el Ciudad de Vícar, se incorpora a la Unión Deportiva Almería, luego pasa por el Atlético Onubense, para entendernos mejor, el Recreativo de Huelva B, pasa por el Elche Ilicitano también, y entre medio el Elche, pero antes de estar en el Elche, Elegido, Atlético Sanluqueño y Club Deportivo Ebro, que Elegido lo había dejado para el final. Bien. Para mí, como ya sabéis, los jugadores que siempre le han dado mucho Elegido, yo me acuerdo de ellos, y creo que Darío Guti se merece estar aquí, ya que muchos de sus compañeros han estado y más, y otros compañeros estarán más adelante, pero creo que Darío Guti le ha dado muchísima alegría tanto al Club Deportivo Elegido como a la Unión Deportiva Almería. Por eso creo que se merece estar aquí, creo que ha sido un grandísimo delantero que ha metido muchísimos goles, el ascenso con Alberto, las temporadas de Segunda B. Vamos, que Darío Guti tiene que estar aquí, sí o sí, se lo merece, y creo que hay que valorar que los jugadores de la tierra siempre me acuerdo de ellos. Así es que Darío Guti, te lo agradezco muchísimo la entrevista que me has dado, me ha encantado muchísimo, me ha gustado mucho, has hablado muy bien y lo has dicho muy bien las cosas, así que te lo agradezco muchísimo tu paso por La Noche del Bau. Así es que antes de nada, la puerta de La Voz del Bau se abre para recibir a Darío Guti. Darío Guti, jugador del Club Deportivo Ebro, muy buenas noches y bienvenido a La Noche del Bau y a mi canal La Voz del Bau. Muy buenas noches. Muchas gracias, Darío, por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a ti. Bien, Darío, pues esta temporada, tras tu paso por Atlético Sanluqueño, cambias de grupo y debutas con un equipo de nuevo en Segunda B, como es el Club Deportivo Ebro. ¿Por qué fichaste en verano por el Club Deportivo Ebro? Bueno, la verdad que había bastantes propuestas sobre la mesa, pero las que más insistieron, las que más se preocuparon por mí fueron aquí, en Ebro, y la verdad que la experiencia de salir al grupo 2 este año y competir y venir a Zaragoza, la verdad que todo el mundo me había hablado muy bien de Zaragoza y la verdad que una ilusión muy grande y nada, esperamos hacer un buen año. Contento con tu fichaje, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay que aprovechar la oportunidad que me han dado y nada, a meter muchos goles.
La adaptación, esto desde que empezó la pretemporada hasta ahora, está siendo bien, ¿no? Lo que esperaba. Sí, hombre, está siendo un poquillo dura. Al final venimos de un parón de bastantes meses y quieras que no, pues las piernas se han resentido un poco esta pretemporada. Ha sido raro no tener una pequeña molestia, pero bueno, al final la alegría y la ilusión de poder volver al campo, competir, jugar con los compañeros y todo eso no tiene precio. Te ves bien, ¿no? Ya preparado para el inicio, digamos. O sea, Sí. para la liga. Sí, estamos con ganas. Una lástima la suspensión del partido por el tema del virus, que lo han tenido que aplazar y nada, una semanilla más tarde empezaremos, pero estamos ya con la cabeza puesta en el domingo y a darlo todo. Sí, recordemos también que, como no es en directo, para los espectadores que nos ven, que el Club Deportivo Ebro iba a jugar este fin de semana pasado, del 17 al 18 de octubre, un partido con la Sociedad Deportiva Logroñés, pero no se ha podido disputar, sino que ya empezarán la jornada 2 y ese partido pues quedará aplazado próximamente, ¿no, Darío? Sí, así es. Bien, pues en cuanto el equipo a nivel de grupo, ¿cómo lo ves preparado para la liga? La verdad que el grupo muy bien, compañeros, no veo ningún problema al adaptarnos, el conocernos todos, es un grupo muy bueno. Hay compañeros que ya los conocía, me enfrentaba a ellos y en otros partidos, en otro equipo, y nada, la verdad que muy bien. Una plantilla corta, pero que va a dar mucha guerra. En cuanto a los fichajes de esta temporada, prácticamente el equipo es nuevo, no ha habido muchos fichajes, como en tu caso, que dio una plantilla muy renovada respecto a la temporada, al equipo que tenía la temporada pasada, el Club Deportivo Ebro. Sí, la verdad que han venido varios compañeros, dos menos de Melilla, como son Carri y Gon, que son dos grandes futbolistas, y varios compañeros más de Ciudad Real, como José Ramón, o han venido dos compañeros que son gallegos, que han estado en el Levante y que viven aquí cerca mía, y la verdad que ha habido bastantes fichajes, pero la verdad que han acertado, es un grupo muy bueno. La pretemporada, los amistosos que habéis disputado, como las sensaciones que has tenido también, pues con el equipo también bien, ¿no? Sí, han sido sensaciones pues, al principio un poco olvidadas casi, lo que te he comentado antes, por el tanto tiempo parado, por mucho que entrenase o fuese al gimnasio, el competir esa chispita pues siempre ha faltado. Pero la verdad que bien, esta pretemporada ha ido bastante bien, cogiendo minutos y adaptando las piernas a lo que le toca, que es el trabajo duro y la verdad que muy bien. También recordemos que el entrenador del Club Deportivo Ebro es Manolo Sanlúcar. ¿Cómo ve la labor del míster? La verdad que el míster es muy cercano, no tiene duda en cualquier problema que surja hablarlo, comentarlo, mostrar su idea clara y concisa y creo que la idea por mi estilo de juego puede favorecerme y para que pueda yo ayudar más al equipo y la verdad que bien, está siendo un buen míster y esperamos poder demostrarlo en el campo. Manolo Sanlúcar, que también recuerdo que este verano pasado también fue comentarista de fútbol en los playoffs de ascenso a Segunda B también. Sí, vale, parece que he escuchado algo de eso también, sí, que ha comentado un par de partidos. Sí, también como narrador se nota que sabe del tema y la verdad que tiene una gran idea de juego. Eso se plasma en los entrenamientos, ¿no, Darío? Sí, la verdad que lo tiene la idea muy clara y trata de hacérnoslo llegar, que nosotros también lo asimilemos lo más rápido posible, que la competición está ya aquí. Y el plazo tan corto que es la competición, la primera liguilla esta, pues hay que sumar y con tener los conceptos claros que no puede haber dudas. Pues posteriormente, más adelante, seguiremos hablando del Club Deportivo Ebro. Ahora nos vamos a la temporada, esta temporada pasada, la 19-20. Estaba en el grupo cuarto de la Segunda B con el Atlético Sanluqueño de Cádiz. Los partidos que se pudieron disputar, disputaste un total de 1.157 minutos, anotando 3 goles. ¿Qué sensación a nivel individual tuviste la temporada pasada? Bueno, un poco un chasquido un poco amarga porque al final tienes la ilusión de aportar más al equipo, más minutos, más goles y bueno, había un muy buen nivel, había una competencia sana con el otro delantero Aleixo, un grande del fútbol y había una muy buena rivalidad ahí, nada, aprendiendo de los mejores y por el tema del virus pues se suspendió todo, se paralizó todo y no pudimos seguir dando guerra. De los 3 goles que han marcado, ¿quieres destacar alguno? ¿Los tres la misma, digamos, importancia? ¿O este lo marqué y me salió mejor?
Quiero decir que Bueno, al tiene. final el último gol sí fue el más. El último, no, el penúltimo. El segundo gol que metí fue para mí, que no se me va a olvidar la vida, en el campo del Córdoba. Un gran estadio, una gran afición y con un jugador menos para conseguir el empate allí. Aunque por desgracia los últimos minutos nos marcaron y perdimos, no pudimos sumar puntos. Pero la verdad que fue un gol muy bonito para mí, para los compañeros y que se quedará en el recuerdo para siempre. En cuanto, aunque, bueno, ya sabemos todos que la competición se acortó a varios partidos. Tres goles para ti, quiero decir, ha habido años que han marcado más de 10 goles, otros que menos. La cifra de, más o menos tú en mente al empezar la temporada, alguna cifra que tengas así, decir, siempre me gusta estar por encima de los 10, por encima de los 8, o los que vengan vienen. Hombre, al final en un delantero no puedes ponerte un tope ni un máximo porque te puede empezar la ansiedad o la precipitación. Siempre es trabajar duro y conseguir los máximos posibles. Aunque quieras que no, pues siempre por dentro piensas un poco que siempre si llegas a 10, pues es la cifra perfecta, la cifra redonda, un número bonito y más la categoría que es, pero meter goles es muy complicado. Y bueno, contento por esos 3 goles, me hubiese gustado que hubiesen sido más, pero bueno. Fueron goles para ayudar y lo importante es que sean para sumar. En cuanto también, recordemos brevemente, a esta obra temporada en tercera, uno más en segunda vez que en tercera, esperemos que siga estando más en segunda vez que en tercera. Hacer un gol delantero como tú, Darío, entre tercera y segunda vez, ¿qué notas tú la diferencia? Digamos, se nota, ¿no? En hacer un gol se nota, ¿no? Se nota las dificultades y sobre todo la importancia de un gol. Un gol en tercera división puede parecer más fácil, aunque no es así, pero sí son partidos que son más de guerra, más cualquier pequeño detalle puede haber un gol, o en cambio en segunda B es más difícil, hay equipos más fuertes, mejor hechos, y el equipo que se pone por delante o marca primero o mete un gol, casi siempre trata de mantener la portería a cero, no hay tantos resultados abultados ni nada como puede ser en tercera división. En cuanto a nivel de equipo, también como he dicho, estuvo la temporada pasada, el 19-20 en el Atlético Sanluqueño, un Sanluqueño que acabó, digamos, se encontraba, mejor dicho, en la posición decimoquinta, la posición número 15 hasta el parón, con 30 puntos, estaba uno del descenso. ¿Cómo viste la temporada a nivel de equipo? ¿Esperaba ahí un poquito Pues más? ¿Las sensaciones? ¿Qué sensaciones tuviste la temporada pasada? ¿El equipo? ¿Qué sensaciones tuvo el equipo? bueno, la verdad que el equipo éramos un equipo humilde, que el objetivo era pues mantener la categoría. Y lo bueno que fue que conseguimos crear un grupo muy bueno, un vestuario buenísimo. Y con Abel, el entrenador, que es muy buen entrenador, pues consiguió que el equipo tirara para arriba. Creo que hasta el parón de Navidad llegamos a ponernos quinto o sexto arriba y con un objetivo muchísimo mayor de lo que nos habíamos planteado y disfrutando. Luego llegó la vuelta de Navidades y no sé qué pasó, pero los malos resultados, no teníamos esa suerte de cara a gol arriba y empezamos a decaer un poco y ahí tuvo un poco el final de la competición como terminamos, pero creo que había muy buen equipo y si no llegase por 2 fallos puntuales o mala suerte o un poco de concentración, pues creo que fuésemos podido hacer algo bonito. Sí, también ya que lo has comentado tú, el inicio de la temporada fue bueno, la verdad, ¿no? Yo creo que había buena sensación, como te he dicho, pusiste pues, hasta el quinto y todo, pero luego pues el equipo a lo mejor se vino un poco abajo, no abajo, sino que pues, a lo mejor en un partido determinado no salieron las cosas, algún gol fallo, ¿no? Digamos, el cambio de estar tan arriba a caer un poquillo en las posiciones más bajas de la categoría. Claro, eso creas que no hace mella en la cabeza y cada uno personalmente. Tú te ves arriba, que haciendo el mismo trabajo o un pelín menos, salían los resultados y cuando estabas dándolo todo iba al máximo, estábamos todos al 100%, un pequeño detalle, pues una jugada puntual, un fallo de concentración o una mala decisión, pues perdías puntos que te hacían mella y poco a poco pues nos fueron hundiendo un poco. Un Atlético Sanluqueño el que había muchos jugadores conocidos, yo destaco tres, bueno, quiero decir tres. El primero de ellos, Navas, que también fue compañero tuyo en la Unión Deportiva de Almería. Sí, la verdad que sí, que me dio muchísima alegría
cuando vi la noticia del fichaje de Anabas, que me llevo muy bien con él actualmente también, hablamos de vez en cuando de cómo le va en Murcia. Y nada, la verdad que me alegré por su fichaje, tener el vestuario y la verdad que muy bien. Nava, canterano de la Unión Deportiva Almería, Ejidense, que estaba la temporada pasada en el Atlético Sanluqueño, que este año ha fichado por el Real Murcia, lateral derecho. Sí, allí está dando guerra. Y daría una cosilla, ¿Nava coincidió contigo en el Atlético, en el Recreativo de Huelva, no, verdad? Sí, O sí, también llegó a coincidir. coincidimos. Allí fue la primera vez que lo conocí, porque cuando yo llegué a Elegido o estaba jugando en las categorías inferiores del Bícar, aquí de la zona, él estaba en el Betis, si no me equivoco, en las categorías inferiores del Betis, y entonces por eso no coincidí con él, no lo conocía. Y al llegar al Recre, al Recreativo de Huelva, pues allí coincidí con él y hablamos, y ya entablamos una amistad que ya hemos ido equipo tras equipo. Está bien, fíjate, Recreativo de Huelva, Almería y Atlético Sanluqueño y alguna más adelante, a lo mejor no. No lo sé, no sabemos el destino donde nos deparará. Luego también un Atlético Sanluqueño, el que la delantera que te acompañaba era Dani Huiza y Ale Queijo. Esos dos máquinas del fútbol, la verdad, dos históricos y que siguen dando guerra, siguen mostrando el nivel, la calidad que tiene. Y la verdad que, como he comentado muchas veces, ese año en el Sanluqueño no tenía precio, no, para mí. Emocionalmente, el haberlos conocido, el haber podido entrenar, jugar con ellos, es una gran experiencia y la verdad que es un privilegio haber podido aprender de ellos en cada movimiento, cada golpeo, cada gesto que hacían y se nota el nivel deportivo que tiene y lo que han vivido. Dani Huiza, campeón de Europa con España en la Eurocopa de 2008, que la verdad es un tío que ha hecho historia y ha pasado por los mejores equipos de primera y segunda división. Dani Huiza, una gran trayectoria. Sí, consiguió en un año consiguió el Pichichi El en Pichichi primera también división con el Mallorca. con el Mallorca. O sea Sí. que ha demostrado en el fútbol con creces que es un nivel altísimo y que sigue dando guerra allí en el Saluqueño. Y un Queijo, Alex Queijo, que también primera y en segunda con el Granada, el Levante también creo que era, ¿no? Y varios equipos también captados, que vamos, que también un delantero con mucha, una de las grandes historias, no campeón de una Eurocopa, pero que sí que es casi un delantero también histórico y con muchos años. Sí. Sus números que tiene en primera y segunda, muchos ascensos junto con Abel, el entrenador, y se nota el nivel que había arriba, tenía muy buena competencia. Y Abel también, un futbolista con también una gran experiencia, una trayectoria como jugador. Sí, como jugador y ahora como entrenador, pues no sé en qué terminará, pero la verdad que le deseo muchísima suerte y le agradezco también pues, la oportunidad que me dio allí en el Saluqueño, que fue el primero que se preocupó por mí, por firmar allí y la oportunidad de minutos y de jugar allí. ¿Algo del Atlético Sanluqueño que quieras destacar y no te haya dicho? ¿Está todo bien, no? Todo ¿O algo que perfecto. hayas visto? Agradecer a la afición, al club, al cuerpo técnico que tuvimos, a tanto a la directiva y la oportunidad que me dieron. Y nada, una lástima no haber podido meter más goles para haber agradecido más esa oportunidad que me dieron. Y nada, desearle muchísima suerte este año y que tiren para arriba. Y en un futuro, pues si hay que volver, pues se volverá, ¿no? Eso siempre quedan las puertas abiertas. Bien, pues Darío, en cuanto volvemos a tu actual club, el Club Deportivo Ebro, como he dicho, está en Segunda B. El objetivo de la temporada. ¿Qué es mejor, Darío? No ponerse el objetivo de vamos a ascender, vamos a hacer todo lo posible por ascender, o vamos a intentar mantener la categoría y lo que venga, pues vendrá si quedamos segundos, terceros, pero vamos a intentar estar tranquilo la temporada, bueno, estar tranquilo dentro de lo que cabe, no ponerse ese objetivo de la ansiedad de quedar arriba. Tú, a principio de temporada, ¿qué objetivo más o menos, pues, más o menos quiero decir, te gusta o no ponerte objetivos? Bueno, a nivel individual sí, bueno, y a nivel grupal también te pone objetivos. Creo que no a nivel de vestuario se habla nada general de un objetivo, de ascender, ni de permanencia, ni de Segunda B Pro. Creo que el objetivo al final es ganar cada partido. Sabemos que es un año extraño, un año raro. Es una liga muy corta, porque son muy pocos partidos y en cada partido hay que sumar sí o sí y se atrae muchísimo mejor. Al final, hablando con los compañeros, se ve que hay un vestuario ambicioso, con muchas ganas de dar guerra, de demostrar lo que somos capaces
Y creo que se puede hacer cosas importantes. No nos planteamos nada así de objetivo, pero cada uno en su interior quiere hacerlo lo mejor posible. Yo creo que, yo pienso, porque ya he visto mucho aquí, pues sobre todo los de aquí de la tierra, que ese objetivo de vamos a quedar arriba, que el equipo tiene, y luego las primeras jornadas ya no empiezan a salir las cosas, ya yo creo que se crea ahí como una ansiedad en el vestuario, que al final lo que tú querías de subir se va a convertir en bajar. Entonces yo creo que es mejor, mira, vamos a estar tranquilos, a ver, si subimos mejor, eso es lo que hay que hacer, subir, ganar, pero va, mejor. Yo creo que es, vamos a intentar primero mantener la categoría, que hay equipos que vienen por detrás y no tanto esa, digamos, obsesión de quedar por arriba. ¿Me entiendes a lo que me Sí, refiero? no, sí, lo has dicho clarísimamente. Como te planteas un objetivo y tu primer partido de competición no te salga, ya va un poco a remolque, ya el run run de la grada, el run run en el vestuario, el por qué se perdió, quién fue el responsable, el fallo, tal. Entonces, lo principal es ir todo a una, conseguir sumar desde el minuto uno y nada, y si consigues objetivos más ambiciosos, pues perfecto. Yo creo que todo lo que queremos es tirar para arriba, ganar y hacer lo mejor posible. Y que el vestuario también esté unido y que el compañerismo se nota, porque como el vestuario no está unido ya, Sí, complicado, ¿no? hay que ser una familia, sacrificarse uno por el compañero y que nunca se sabe, que en un partido falla un compañero y en el siguiente partido puedes fallar tú y tú vas a necesitar también de él. Yo creo que esto es todo a una y ya verás como el barco al final remando, remando, tira por arriba. Y el buen ambiente en un vestuario es muy importante. Vamos, yo creo que de las cosas casi más importantes. Porque tú tienes que estar con tus compañeros unidos y sabiendo que jugáis en equipo. Que la individualidad está muy bien, pero el equipo es el que tiene que jugar, ¿no es verdad? La verdad que sí, que a estos niveles no hay ni premios individuales ni grandes objetivos individualmente. Yo creo que al final estamos en un proceso de crecimiento. Todos queremos llegar a la élite, queremos llegar a debutar en segunda o en primera algún día. Y creo que lo principal es el trabajo, la humildad y el sacrificio. Y creo que esas tres palabras van a ser fundamentales en la vida del deportista y hay que seguir con ellas. Y luego eso, pues que la afición se enganche, se conecte, para que así pues ya vayan a ir las cosas saliendo mejor todavía. Sí, la afición al final tiene que ser. Sé que es duro, está en la grada es duro, pero tiene que ser un poco consciente del trabajo, el sacrificio que se hace en los jugadores, estando fuera de casa, el trabajo diario, y que si en un partido se pierde o dos se pierde y se cometen fallos que no se pueden venir abajo, que hay que animar, que hay que ayudar, que en las malas es cuando más se necesita una afición y que en las buenas todo es mucho más fácil. No tanto estar encima de los jugadores criticándolos, que si falla el pase, vamos a darle tiempo a los jugadores también, que los jugadores sufren también por dentro y se nota cuando te chillan y todo eso, que eso Sí, sí, también sí. cuesta trabajo, que otra vez y va a entrenar y falla una ocasión, otra y no mete el gol, si tú lo que quieres hacer vos, pero no quieres que la gente te chille, claro, la gente se desespera, pero también hay que entender que detrás hay un trabajo del entrenador, de las tácticas, de los jugadores que luego se quedan después de entrenar, mucho trabajo también. Sí, ahí tienes toda la razón. Queda a lo mejor el que el futbolista gana mucho dinero, que el futbolista vive muy bien, que el futbolista sí, pero el futbolista deja una familia, deja una casa, deja todo por estar ahí, por dar el máximo. Y si no le salen bien las cosas, yo creo que el primer perjudicado va a ser él mismo en su propio año o en el siguiente o en su futuro. Creo que el primero que quiere hacerlo bien es él y dejar a la afición en el mejor sitio posible. Y es lo que tú has dicho, que es que dejas toda tu familia. A lo mejor te pillas hacer en una provincia cercana a la otra, pero como tú, por ejemplo, es más de media España y dejas toda tu prácticamente vida o familia en casa y te vas tú allí, pues hombre, te sientes como un poco solo y tú lo que quieres es cariño de la afición, de tus compañeros, para que vayáis todos juntos. Claro, yo soy el primero que quiero demostrar a la afición, tanto al club que han hecho un gran fichaje, que han hecho el ficharme a mí es lo mejor que han podido hacer y yo lo que quiero es demostrárselo y espero que teniendo minutos, entrenando y mejorando, pues se lo pueda demostrar. Bien, pues Darío, en cuanto a los rivales del grupo de que está el Club Deportivo Ebro, hay rivales como el Osasuna B, Tarazona, Sociedad Deportiva Logroñés, que iba a ser el partido de esta jornada, el Tudelano, Lizarra, el Club Deportivo Ejea. ¿Qué rival crees que veas más fuerte también, o alguno que creas que pueda dar la sorpresa también, pues un repaso de los rivales de la temporada del grupo? Bueno, yo creo que no hay rival fuerte ni rival flojo. Yo creo que
Es una categoría, como tú que has nombrado, todo el equipo es una categoría muy compensada, va a ser muy reñida, van a ser partidos muy duros que van a ser, se van a ir por pequeños detalles. El primero que cometa un fallo, el primero que se despiste, se relaje. Creo que hay que salir cada partido con el cuchillo entre los dientes, a morder y a dar guerra. Yo creo que no te puedes relajar ni pensar en quién es el mejor, quién es el peor, en qué punto voy a sumar, qué no. Y hay que jugar cada partido como una final, porque ya te he comentado, son muy pocos partidos. Y en el momento que pinches uno, a lo mejor ese te va a hacer estar fuera o estar abajo o perder la oportunidad de algo bonito. Y en casa no, que no se escape los puntos. No, no, ni en casa ni fuera ahora mismo. Hay que sumar en todos los campos porque, como te he comentado, pocos partidos. Con un punto decides si te vas a meter en pro, si vas a ascender o si vas a defender. Eso no va a haber mucha diferencia como en una liga de 32 partidos que ahí puede pasar de todo. En diciembre suben equipos, bajan, en otro, en este año es todo lo contrario, es una modalidad distinta, nueva y hay que pensar en cada partido una final. Y Darío, tú que has estado muchos años, prácticamente toda tu vida aquí, digamos, en Andalucía, en distintas provincias, pero por Andalucía. A ver, es un tema que se lo he comentado a varios, y me lo han comentado varios compañeros que han pasado por aquí. Me refiero en general. La diferencia entre, en segunda vez sobre todo, jugar en los campos de más o menos de Andalucía a jugar en los campos del norte un poco, Zaragoza, se nota la diferencia, me refiero, se nota la diferencia en. Sí, entre el césped, el campo, ¿me entiendes un poco lo que te Sí, pregunto? bueno, al final va a competir y cuando competía en Andalucía son campos en los que ha jugado toda la vida. Fuese en juveniles, fuese en cadetes, fuese en senior ya. Siempre en una categoría u otra ha jugado en los campos de Andalucía y los tienes vistos, sabes cómo te van a tratar, cómo no, cómo es la gente, cómo. Al final esa intensidad la llevas preparada. Ahora mismo aquí a mí me pilla de nuevas. Al campo en pretemporada hemos ido a Calahorra, por ejemplo, y son campos de césped natural y a ver a la gente que aprieta y va de nuevas. Va un poco con la incertidumbre de cómo estará el campo, cómo será la afición, pero bueno, al final eso es lo bonito y eso es lo ilusionante de una temporada nueva y fuera de Andalucía. Y también, bueno, en cuanto a los campos y en cuanto a los niveles, al nivel de equipo me refiero, que muchos jugadores que, bueno, de tercera y segunda vez, cuando hablábamos de lo del playoff, sobre todo, bueno, y ahora también últimamente, decían, y yo también, bueno, sí, que nos entendíamos hablando, me refiero, que los equipos de Andalucía, sí, de Murcia, tienen, no que tienen, sino que son un poco superiores a los equipos del norte, un poco, ¿me entiendes? En cuanto al fútbol o en general, quiero decir. Sí, eso la verdad que sí, te entiendo, eso la verdad que sí, se hablaba mucho, aquí en Andalucía siempre decíamos que el grupo nuestro era más difícil, que Andalucía competía muy bien, que tenía un nivel alto, pero la verdad que estando aquí viviendo y viendo el grupo, por ejemplo, de Barcelona, viendo el grupo así de Galicia, yo creo que son grupos también fuertes, duros. Y que sí, que a lo mejor no es tan técnico, pero por ejemplo, el grupo de Barcelona lo estás viendo que hay muchos filiales, tanto el Valencia B, Villarreal B, Barcelona B, son filiales muy potentes, mucha calidad y mucha intensidad. Y este fin de semana jugamos contra el Nasti en competición de Copa Federativa y se notó que la intensidad, quieras que no, más o menos es muy similar. Al final hay que competir, hay que dar guerra y no te puedes relajar, no puedes pensar que el grupo andaluz es más fuerte que este. Visto lo visto, yo he pensado lo mismo, pero me he equivocado. Claro, eso también se lo tenemos que decir porque siempre han estado toda su vida allá en Andalucía, no, ni para el norte, entonces no saben lo que es jugar en No, el no, no, norte, no, ¿no? no lo hemos hecho en nuestras carnes. Y imagínate jugar un partido en el norte a las 8 de la tarde y cuando empiece el frío, con ese frío los andaluces no lo hemos jugado y habría que jugarlo. Claro, yo creo que sí que también era por eso, porque decían, como son aquí de la mano de la tierra, claro, pues llevan jugado siempre en equipo andaluz, decían, pues. Claro, pero no saben lo que es ir al norte, digamos. O sea, habrán jugado, pero que no tanto, ¿no? Cuando lo vean ya, seguro que si lo pregunto otra vez ya cambian de opinión, ¿no? Seguro, seguro. En cuanto, bueno, los campos de los.
No te has enfrentado a ninguno todavía, ¿no? O años No, atrás. no, hemos jugado solo un amistoso contra el Calahorra, como te he comentado allí. Pero bueno, un amistoso siempre vas cambiando planteamientos y es un mundo distinto a lo que es la competición. De los campos, de los estadios que hemos hablado, de los del grupo me refiero, ¿hay alguno que te haga especial ilusión jugar o que hayas dicho desde chico, ya pues quería jugar en este o más o menos lineal todo? No, la verdad que no, hombre. Yo cuando firmé aquí no se habían hecho todavía los grupos y al final pues no se había hecho este formato de competición nueva y el Ebro el año anterior pues participó con, jugó contra el Valencia B, tanto el Barça B. Al final son equipos que nunca he jugado y siempre me hace ilusión por haber jugado por ejemplo contra el Barcelona B, siempre un Barcelona, sea filial o no, jugar contra un equipo así. Y este año pues al final por el cambio de formato, pues no ha podido ser, no ha tocado con los equipos de Aragón, pero que me estoy dando cuenta que son grandes equipos y muy buenos jugadores y va a ser igual o hasta más difícil que jugar contra un filial. Sí, también, claro, debido a esa subdivisión de grupos, digamos, pues los rivales han cambiado un poco, ¿no? A lo mejor, pues, si el grupo fuese al completo como estos años atrás, pues posiblemente estaría, seguramente estaría el Barcelona B, el Valencia B, el Hércules, digamos, ¿no? Bueno, según la Sí, subdivisión, pero serían esos claro. equipos. El Egea sí estaba el año pasado en el grupo del Ebro, también sería, a lo mejor, pues rivales del norte, pues a lo mejor no estarían, pero depende, claro, si es que como cambia el grupo, pues van cambiando los rivales. Claro. Bien, como ya muchos sabrán, Darío, su equipo años atrás, aquí en Almería, vamos a hablar. Bueno, primero te voy a preguntar por el equipo de tu tierra, antes de hablar de los otros equipos. El Vícar, ¿cómo va en la actualidad del Vícar? ¿La sigue un poco en general? Pues la verdad que he perdido el contacto total. Sí, hubo unos años atrás que estaba en todo lo alto, estaba en su flor, estaba sacando equipos buenos de competición, pero últimamente la verdad que le he perdido la pista por el tema del virus y todo. No sé si habrán sacado equipos, si no, estoy un poco perdido, pero la verdad que me haría muchísima ilusión que saliera un senior potente en Vícar, que diese guerra, que estuviese al menos en tercera división compitiendo. Creo que se merece la afición, el pueblo de Pícar se merece tener un equipo en tercera división, ir al campo y gritar y ver a sus jugadores y ver sus colores reflejados en una camiseta y disfrutar del fútbol. El Vícar jugará este año en Primera Andaluza. Espérate, no lo sabía, no lo sabía. No, porque te explico, si es posible que yo también me enteré hace poco, mira que sigo las categorías de Almería, pero me enteré hace poco, sino te lo explico rápidamente. Que como los equipos que, sabes tú, que en Almería de ensueño está Primera Andaluza, Segunda Sí. Andaluza, eso es, pues que este año Segunda Andaluza ha desaparecido. Entonces, el Ciudad de Vica, pues, pasa a formar parte, digamos, los equipos que estaban en Segunda Andaluza han subido como automáticamente a Primera Andaluza, ¿sabes? Aunque quedase último, pues subió a Primera Andaluza. Entonces, pues, han hecho tres, cuatro grupos de Primera Andaluza y el Vica, pues, militará en Primera Andaluza. Ah, pues esperemos que haga un buen equipillo con un buen entrenador y que poco a poco vayan subiendo, que no cuesta tanto. Al final el Ejido lo demostró, que desapareció por desgracia, por problemillas que tuvieron y en 4 o 5 años empezaron a subir, crearon un grupo humilde, trabajador, empezaron a subir y míralo, en segunda vez dando guerra y dándole espectáculos a Fidel. También recordemos que Darío Guti hace varios años, en su inicio, digamos, con 20 años, no sería, o 18, 19, jugó, yo creo que la mejor época del Vícar, ¿no? En tercera división, llegando, no, cuéntanos. Sí, la verdad que ese año fue de los primeros que me hicieron arrancar en esto del mundillo y la verdad que muy bien, fue con Manuel Segura de entrenador y Patricio y estuvimos de entrenadores allí en el Vícar y la verdad que fueron años muy buenos, que subimos a Liga Nacional, hicimos algo histórico que el Vícar no había tenido nunca y pues mira, mientras que el primer equipo estaba en tercera división, pues nosotros estábamos dando guerra como juveniles abajo y fueron un año muy bonito, fueron 27 goles creo, y la verdad que esos números son muy difíciles de conseguir y eso no se olvida nunca. Y más orgullo el equipo de tu tierra, pero con tu hermano en el vestuario, más orgullo todavía. Sí, la verdad que sí, que ese propio año pude debutar con el primer equipo en tercera,
que hasta conseguir un gol en un partido en Mancha Real, creo que fue. Y en Mancha Real o en Martos, con Martos, perdón, me equivoco, en Martos conseguí un gol y la verdad que por el primer gol con el Vícar en tercera división y sobre todo con tu hermano en el campo y verlo como iba corriendo hacia ti a celebrar un gol, la verdad que se ponen los pelos de punta y eso es maravilloso, ¿verdad? También recordemos que yo creo que ya todos lo sabrán, pero si no lo digo yo ahora, que Rubén Guti, hermano de Darío Guti, jugador de Elegido, muchos años, del Vícar también, ¿no? Hablamos también un poco de tu hermano. Bueno, pues mi hermano ahora mismo ha tenido un pequeñajo hace poco. Rubén le ha puesto también, Rubén Junior. Y la verdad que muy bien. Ahora lo estoy echando muchísimo de menos. Estamos en la distancia. Estamos a 8 horas de casa, pero bueno, todos casi 2 o 3 veces por semana hacemos una videollamada, los veo, les pregunto qué tal están. Y por desgracia, no le ha llegado ninguna oferta, no le ha llegado nada para un equipo. Para crear algo serio, para competir y nada, pues nada, trabajando y luchando. Pero aunque esté sin equipo, tu hermano ha sido un muy buen futbolista y le quedarán años también. Tu hermano ha sido un muy buen futbolista en Elegido, en Berja, por los equipos que ha pasado, bueno, estuvo en Elche menos tiempo, pero que también tu hermano ha sido un muy buen futbolista, Darío. Eso hay que decirlo Sí, también. él ha dejado mella en el fútbol. Al final, siendo un defensa, ha metido goles y el más recordado, yo creo que por la afición ejidense también, fue el gol en Lorca, creo que fue de cabeza en el minuto 90 o 92, que consiguió hacer la balanza en la eliminatoria a favor nuestra y conseguía pasar la última ronda que por suerte ganamos y ascendimos. Creo que eso todos los ejidenses tienen que saberlo, tienen que recordarlo y bueno, pues por desgracia así es el fútbol, llega una edad que lo deja atrás, pero bueno, en el recuerdo y en la historia va a estar el que él metió ese gol de cabeza siendo un defensa con tanto delantero como estábamos. Y tuvo que llegar a él, pues, para darnos un poco el ascenso, casi. Ese gol quedó siempre grabado para la afición. Eso seguro, seguro, seguro. Debe acordarse la afición de quién marcó el gol ese partido. Ese debe dar la afición. Y yo creo que sí, la mayoría se acuerda, ¿no? Ojalá ¿Verdad? que sí, ojalá que sí. Pues esperemos también que el Vícar vuelva pronto, digamos, la élite un poco del fútbol andaluz, ¿no? Que, hombre, que también es una pena, que quiero decir que esté un poquillo atrás, que vuelva a esos años de tercera, ¿no? Que esté ahí luchando. Sí, que esté por lo menos dando guerra aquí en la provincia, que creo que hay muy buenos futbolistas, que yo me acuerdo de compañeros de amigos míos del colegio, que había muchísimo nivel, pero al final, pues no viendo categorías, pues al final decides o me pongo a trabajar o estudiar, pero al final el tema del fútbol, pues se abandonó un poco por desgracia y nada, esperemos que algún día levante cabeza, que es buena afición, muy buenos chavales allí que tienen que subir para arriba y que el fútbol hay que vivirlo. Pues dejamos a un lado el Vícar o Ciudad de Vícar, como le llamamos el Sí, Vícar, sí. y esperemos que vuelva pronto a la élite. Bien, pues ahora, como ya sabéis mucho, Darío Guti jugó tanto en la Unión Deportiva Almería como en el Club Deportivo Ejido. Vamos a empezar hablando de la Unión Deportiva Almería. Cuando terminemos de hablar de la Unión Deportiva Almería, hablaremos del Club Deportivo Ejido. Darío Guti en cuanto a la Unión Deportiva Almería, canterano en las categorías infantil y cadete, en los años 2012, 2013 y luego posteriormente la 17, 18 y 18, 19. Entre segunda y tercera, 78 partidos, 23 goles. ¿Qué recuerdos quedan de tu paso por por la cantera de la Unión Deportiva Almería? Bueno, la verdad es que. 78 partidos, perdón Darío, 78 partidos y 23 goles. Dime, dime, perdón. La verdad que lo mejor que queda en el recuerdo son los compañeros. Compañeros, entrenadores, gente de Almería, trabajadores, todo, pues, gente que lleva en el recuerdo ahí. Y los mejores momentos, pues, siempre quieras que no son de ascenso. El ascenso conseguido hacia a Segunda B con el gran equipo que teníamos. Tanto como Secu, que está ahora en primera división o en segunda, Chema, hay Dani jugadores, Romera también, ¿no? Dani Romera en categoría inferior, y Cham también coincidí con él, Joaquín también jugué con él, Josema, que ahora mismo está en el Elche, Con Gianfranco llegaste a coincidir también. Gianfranco sí estaba en el equipo superior y yo iba a subir con ellos. Y la verdad, pues son compañeros que no se olvidan, los llevan en el corazón y al final pues, te sientes un poco privilegiado de haber participado, haber compartido vestuario con ellos y viendo ahora cómo están en la élite y disfrutando de ellos. Iván Martos también, ¿no? Los últimos años también. También. Darío, tú casi canterano de la Unión Deportiva Almería. Tú, cuando estabas, digamos, en las categorías inferiores,
¿Tú has echado de menos la ciudad deportiva? La verdad que sí, un poco en las categorías inferiores lo echamos en falta, siempre en unas instalaciones, un buen gimnasio, viendo el nivel que había en Almería, la infraestructura que había, yo creo que se ha echado en falta en categorías inferiores ese apoyo, esa apuesta, porque visto lo visto, los nombres que te he comentado son jugadores que han salido en la cantera de Almería y ahora están todos casi en primera, segunda. Y están dando el máximo rendimiento. Yo creo que al final esas instalaciones, lo poco que ha habido, lo han aprovechado y así han salido, han crecido, hemos aprendido todos, pero al final siempre unas buenas instalaciones, un buen pabellón, un buen ciudad deportiva como el Betis o el Sevilla, pues son donde los futbolistas demuestran lo suyo. ¿Crees que, como digamos, la cantera no es que se haya dejado a un lado, sino, a ver, me voy a explicar, sino que no se ha sabido aprovechar del todo los últimos años? No, que, ¿me entiendes? Tiene un poco esa sensación en muchos jugadores. Bueno, sí, es muy difícil también apostar por canteranos cuando el equipo se la está jugando, quiere estar en primera división o quiere hacer un año importante, apostar siempre por la gente joven. Es muy difícil, muy arriesgado. Te puede salir bien o te puede salir mal, nunca lo sabes. Y al final, pues el que tomó las decisiones, bueno, pensaba en el bien del equipo y siempre es lo mejor. Nunca sabemos si hemos acertado o no hasta a toro pasado. Entonces, bueno. Salían muy buenos jugadores, lo han demostrado ahora en los equipos que están, pero bueno, en ese momento pues no se les vería la chispita o el detalle y nada, al final es mala suerte. Todos buscamos que nos vean, que confíen en nosotros, pero nosotros también tenemos que demostrarlo y así estamos haciéndolo. Y también no notas que un poco que, lo decía Gabriel el otro día, no es que se esté perdiendo el fútbol almeriense, sino como que el paso de juvenil a senior, como que hay un poco, digámoslo, que echando en falta un poco los equipos senior almerienses, sobre todo en segunda B, tercera, que un poco está pobre Almería, solo dos equipos en tercera, viendo a lo mejor Granada o Málaga, que tienen cuatro o cinco equipos. Sí, puede ser, hombre. Y como tú me bien has dicho, el salto de juvenil a senior, si tienes un equipo en tercera o en Liga Nacional, en juveniles o en División de Honor, y el siguiente paso es segunda B o segunda, es un salto muy grande. Al final, pues si por ejemplo Almería tuviese algún filial, algún equipo en tercera o de la provincia, como Poli Almería o Oriente, por ejemplo, si tuviese equipo en tercera, fuese en equipo así, pues siempre un afiliado ahí conseguirías que los chavales, los juveniles, en este caso, pues no pegaran un salto tan amplio de categoría y poco a poco y fuesen formándose. Y creo que de esa manera ni perdería a los jugadores y también les daría la oportunidad de que fuesen creciendo. Sí, también que me comentaba Gabriel, eso, bueno, también lo han dicho varios compañeros, y que también que mires, por ejemplo, el juvenil del Almería B o el Almería B en tercera, y ves que de la tierra realmente hay pocos, ¿no? Que son más bien jugadores que se han fichado, que quiero decir que de la tierra de Almería, pues hay, pero no hay tantos, ¿no? Sí, no sé por qué, pero siempre en el fútbol, pues siempre se ha dicho eso, que no vas a ser profeta en tu tierra. Lo mismo No dijo Gabriel, sé, ¿verdad? Lo mismo, sí, es verdad, siempre, sí. no sé por qué, siempre en el tema del fútbol, pues el nombre de un jugador de fuera que ha militado en un equipo, en otro, parece que llena más que decir que un muchacho de aquí del pueblo que ha jugado y ha jugado tantos minutos y ha metido tantos goles. Creo que siempre llama más a la gente de fuera, los fichajes, vende muchísimo más, pero bueno, la desgracia que vivimos los futbolistas no solo pasa aquí, pasa en muchísimos sitios y nada, al final pues el que cree la mejor escuela, el que confía más en su cantera, si apuestan bien, pues a la larga, pues se dará cuenta de que ahora ha acertado. Y cuando estaba en el filial y los años de la cantera, el sueño de debutar con el Almería en primera o en segunda siempre habrá pasado, ¿no? Siempre habrá estado presente en Siempre, tu cabeza, ¿no? siempre y hasta ahora mismo. Yo estoy aquí en el Ebro y siempre la ilusión tuya de debutar en el primer equipo de tu tierra la llevas siempre en el corazón, siempre quieres triunfar, dar lo máximo y qué mejor que en tu equipo, en tu pueblo, con tu familia y la grada, viéndote y amigos, conocidos, todo. Al final siempre la ilusión esa nunca se pierde y nunca se perderá.
¿Y algo quieras destacar de la Almería que no te haya dicho? Nada, la verdad que pues lo mismo que el Saluqueño, agradecido a todo la Almería por la oportunidad que me dieron y nada, que nunca se sabe. Quién sabe, con muchísima suerte si consiguen subir a primera, que este año parece que están haciendo un proyecto bueno. No le están saliendo los resultados porque, como bien hemos dicho, no puedes ponerte un objetivo. Un objetivo a principio de temporada es mucha presión y más un Y el equipo dinero no es nuevo todo. y el dinero no lo es todo, pero bueno, al final teniendo dinero crees que lo puedes tener todo y nada, esperemos que tengan mucha suerte y a ver si consiguen subir. Bien, pues dejamos a un lado la Unión Deportiva Almería, nos vamos al otro vecino de la tierra, el Club Deportivo Ejido. Darío también pasó por la categoría inferior del Ejido. Entre segunda y tercera, 88 partidos, 34 goles. ¿Qué recuerdos quedan de tu paso por el Club Deportivo Ejido? Pues lo igual, la verdad que han sido dos caminos muy similares, parecen que han ido los dos agarrados de la mano. Siempre ha sido un año sufrido abajo, metiendo goles, y al siguiente año, pues conseguir un ascenso. Los dos ascensos que tengo de tercera a segunda B, pues tanto con el Almería como el Ejido, han sido históricos para mí, inolvidables. Y nada, pues hay que decirte, si es que los ascensos. Tanto para la afición como para el futbolista es el sueño de cualquiera. Y Darío, tenés dos ascensos con los dos equipos de digamos, la Tierra, Ejido y Almería. Yo creo que eso, yo creo que no lo ha hecho nadie, pero eso también es histórico. Pues la verdad que no lo sé, puede ser, la verdad que sí, Pocos que. jugadores, yo creo que pocos jugadores. A mí no se me viene a la cabeza ninguno ahora mismo, pero que esos pocos lo han hecho, la verdad. Sí, la verdad que es muy difícil y sobre todo te recalco que haya sido casi, casi consecutivo. Si acaso habría. No, no, sí, fue consecutivo. Justo el año que ascendimos con el Ejido se consiguió. El Ejido asciende en la 15-16 y la Almería asciende en la 17-18. Joder, lo que yo te he dicho, dos ascensos consecutivos, aparte de ser en dos equipos de tu pueblo, 2 años consecutivos, dos ascensos a segunda vez. No sé si alguien lo habrá conseguido, pero la verdad que para mí queda en el recuerdo histórico y espero que sigan ahí, que no me da pena como hace 2 años que me dolió muchísimo haber elegido bajar, que eso pues te mata. Cuando lo consigues, quieres que los chavales que continúen, el equipo continúe, el cuerpo técnico que esté, pues que luche, que sufre, porque cuesta muchísimo. Tanto el de Elegido como el de Almería cuesta muchísimo y nada, decirles que lo aprovechen, que lo disfruten, pero que lo trabajen, que no lo pierdan. Y en cuanto al ascenso del Club Deportivo Ejido, como ya han pasado por aquí, como he dicho, Fran Aguirre, Daniel Espinal, Gabri y muchos que pasarán también próximamente, la temporada 15-16, la temporada, digamos, la de los jornaleros, ¿no? O sí, como llamaba, Como decía Gabriel. como decía Gabri, efectivamente, los jornaleros. Yo creo que esa temporada será histórica, ¿no? Sobre todo por la manera en la que se consiguió el ascenso, como también. Siempre digo, la figura de Alberto, ese gestor de equipo, yo creo que también supo manejar, más bien entender lo que el equipo requería en cada momento, la manera de conseguirte el ascenso, ¿no? Que tan merecido y que un poco inesperado, quiero decir, por la manera, ¿no? Que, digamos, la dificultad que tenía y que prácticamente todos veníais de trabajar, entrenabais por la noche. Entrenaba ya a las 9, a las 10 de la noche, venía de trabajar todos los días, uno en un invernadero, otro en la pescadería o el trabajo que cada uno tuviese. Ese ascenso sabe de una manera especial, ¿no? Y es un recuerdo, yo creo que bonito, ¿no? Sí, lo has descrito muy bien, la verdad que es algo que yo creo que se debería tomar de referencia, de ejemplo, de cómo conseguir un objetivo, cómo crear una familia. Al final éramos todos casi amigos, familiares, conocidos desde no solo de ese año, sino de la infancia. Había jugadores con los que superiores. En los que había visto jugar de vista o los que había visto por la calle jugando en las pistas, al final son casi amigos con los que te has criado. Y la verdad que ese año la directiva, tanto Javi Fernández como con Alberto y el hermano Enrique, consiguieron hacer un gran trabajo. Estaba Javier profesores, le decíamos, de preparador Habituar. físico, y la verdad que hicieron muy buen vestuario, dos pinceladas, tres fichajes como fueron el de.
el de Manuel García, el de Dani Alfonso Espinal, al final de la Dani temporada Espinal, también. Samu Corral fueron pilares. Y al final, pues a una familia le añades tres pilares fundamentales, muy buenos chavales y muy buenos futbolistas. Pues sí, sin quererlo casi, nada más que, como te he comentado, queriendo ganar cada partido, queriendo ganar cada disputa, cada balón, queriendo meter cada gol, se consiguió algo inesperado, que fue poder ascender. Y como tú has dicho, había gente que se acostaba a las 12 de la noche trabajando, a las 12 de la noche en los almacenes y reventado, y por la mañana a las 7 y a las 5 de la mañana, como en el caso de Gabriel, la pescadería, pues trabajando, y luego a las 8 de la tarde ir a entrenar y darlo todo, estar al pie del cañón. Y hasta con esas circunstancias, fíjate que fue el año en el que menos lesiones hubo. Yo quiero recordar que hubo muy pocas lesiones, una plantilla muy buena. Y mira, afortunadamente, tanto por el gol de mi hermano, conseguimos ese preciado ascenso y que no lo esperábamos nadie, creo que ni la propia directiva, y creo que fue más tanto por la afición, que se lo merecía, que ese año fue increíble. Yo ese año no se me va a olvidar en la vida, orgulloso y lo llevo en el corazón, y tanto por la afición como por nosotros. Queríamos demostrar lo que éramos capaces, quiénes somos, y creo que va a quedar ahí grabado en la historia que lo que hicimos y lo que somos, lo que éramos capaces de hacer. Esa temporada yo creo que quedará siempre para la memoria de todos los aficionados, de todos los jugadores, esa manera en la que conseguiste el ascenso, yendo poco a poco, trabajando, trabajando y consiguiéndolo, la manera en que lo conseguiste y sobre todo yo creo que lo que más a mí me sorprendió, no más me gustó y que todavía me sigue gustando, es que lo conseguiste gente de la tierra, es prácticamente todo de la tierra. Dos, tres, Manu García, Dani Espinar y alguien más, Samu Corral, creo. Bueno, pocos jugadores que vengan de fuera, todo gente de la tierra. Fran Oyer, Javilillo, Gabri, tú, todos, prácticamente todos Sí, de la todo. tierra, todos de la tierra. Dani Cara, o sea, es que era, yo creo que tenías esa de que estás con gente de tu tierra, amigos tuyos de toda la vida, una sensación que yo creo que es única y a lo mejor irrepetible, ¿no? Quiero decir, un ascenso muy trabajado. Y muy bonito. Y la verdad, la pena, pues lo que le he dicho a todos los compañeros que estuvieron de aquellos jornaleros y los que pasaron próximamente, que me da mucha pena que ya nadie quede de ahí prácticamente. Bueno, Dani Cara, pero que no quede, que no vuelva nadie o que nadie diga, coño, esta gente tenía que estar aquí porque esos fueron los que verdaderamente subieron al equipo, los que de verdad se merecen disfrutar de la categoría, que también me da mucha pena de que no haya prácticamente un jugador de Giants en toda la plantilla de elegido. Sí, bueno, al final el tema del fútbol es muy injusto. Nosotros somos prácticamente como una mercancía y nosotros nos dedicamos a competir, a hacer lo mejor posible en los equipos donde nos llaman, donde nos quieren, y competimos. Al final la ilusión de hacerlo en tu tierra, de hacerlo con tu gente y de hacerlo, como bien te he dicho, con tu amigo al lado, pues eso en muy pocos sitios se consigue. El Elegido consiguió hacerlo, meternos a todos en un vestuario. Y así lo conseguimos. ¿Cómo consigues tú que todo un grupo de amigos que han jugado siempre en el fútbol, que les gusta, que dan el nivel máximo, consigan en un vestuario? Y que luego también cuenta muchísimo la importancia del entrenador, tanto Alberto como Enrique, los dos hermanos. El sistema de juego fue fundamental porque vieron el vestuario que había, vieron lo que éramos capaces de hacer y pusieron el sistema. Ellos no vinieron con una idea obligándonos a hacer una cosa que nosotros no sabemos hacer. Al final, lo que éramos capaces de hacer nos lo plasmó, nos lo dijo divertiros, hacer lo que sabéis y salía solo. Yo, para mí, Alberto será, yo creo que, para mí, yo creo que el mejor entrenador que pasará por el Elegido en muchos años. Le dio muchísimo al Elegido, a los futbolistas, a la afición. Los futbolistas también le dieron mucho a Alberto, le respondieron, pero Alberto yo creo que sacó lo mejor de prácticamente todo y a muchísimos, quiero decir, pues fue vuestro salto de calidad a la élite del fútbol, digamos, ¿no? Esa temporada ya, a partir de ahí, mucho ya empezaste ya a arrancar a partir de segunda vez. Sí, yo creo que todo ese año la plantilla le tiene que estar muy, muy agradecido a Alberto. Yo personalmente estoy eternamente agradecido por la oportunidad, por lo que me enseñó. Y como bien te he dicho, lo que sé ha sido ahora mismo casi gracias a él. Todo el fútbol, el modo de transición, el contragolpe, al final, característicamente, mi estilo de juego, es mi rol.
Y la verdad, pues que fue muchísima suerte coincidir con él, que le gustase ese estilo de juego y a mí fuese el indicado. Y personalmente, pues le estoy muy agradecido. Creo que toda la plantilla, todo el equipo tiene que estar igual porque gracias a él se consiguió eso tan bonito y la mayoría están ahora mismo donde están gracias a ese Gracias año a fundamental. él. Sí, correcto, sí. A mí, hombre, yo siempre lo destaco, ¿no? Cuando estáis aquí gente de la tierra o que ha estado aquí en los equipos, que Alberto ese fue gran gestor y supo leer, ¿no? Y los años también que mantuvo Alberto elegido en segunda vez, los años que estuvo y cuando él fue destituido, yo creo que nunca tenía que haber sido destituido, pero bueno, fue ya está, porque cuando él fue destituido, cuando se pierde el Derby 2-0, bueno, cuando el Almería B2-0 elegido, el elegido no estaba ahí en defenso. Pero bueno, al final, ya a partir de ahí, pues ya el equipo, ya esa temporada, no es que no jugase, pero que ya no había solución para pa mantener la Claro, categoría. pierde un derbi contra el eterno rival y Sí. luego encima de todo, pues el entrenador se marcha o echa, pues al final el barco se queda un poco sin rumbo, sin timón y cuando quiere echar mano, pues Ya tarde. está muy hundido, claro. Ya tarde, ya no. Ya no sabes dónde ir, pero bueno, yo siempre hablo de Alberto, algún día me gustaría hablar con él, si Alberto quiere, pues aquí encantado, porque hablamos de él prácticamente casi todas las veces, porque esta pregunta, de los que soy jugadores de los jornaleros, digamos, con pusiste ese equipo, hablamos de elegido, ¿no? Sobre todo el ascenso, destacamos los goles, la manera que se consiguió el ascenso, porque es algo bonito, histórico y la ilusión del momento, eso siempre quedará para la memoria. Sí, la verdad que sí. Bien, pues Darío, ya para ir terminando, bueno, algo que quieras destacar de elegido, como te he dicho, que no te haya dicho. Bueno, pues nada, Hay que volver a agradecerle. elegido, que ya próximamente, esperemos que vuelva, Darío, esperemos que vuelva, ¿no? Hombre, yo la verdad que no, nunca se cierra uno una puerta, y menos he elegido que me han tratado muy bien. El sentimiento que tengo yo allí de ese, porque fue el primer ascenso, fue conseguido allí. Cuando vine de Huelva sin apenas jugar, sin minutos, sin un equipo, elegido me abrió las puertas y me dejó sacar el Darío que tenía dentro con ganas de fútbol. Y mira, pues pude agradecérselo con muchísimos goles y con ese ascenso. Nada, eternamente agradecido al cuerpo técnico, a la directiva que creo que está actualmente también allí. Y nada, a la afición y, como no, pues a todos los compañeros que hicieron posible que eso fuese así. Pues es lo mismo que le he dicho a tus compañeros, para mí seréis parte de esa camada o de ese equipo histórico que fuiste histórico, que lo diste histórico y que ese ascenso histórico siempre, siempre estará presente. Pero para mí, los que lo conseguiste, los jugadores que lo conseguiste, con gente de la tierra, eso es muy importante. Eso no se puede olvidar. Eso no se puede olvidar. Y ya Darío, las últimas dos preguntas, digamos, que te hago para terminar. Este año, como ya muchos sabrán, se estrenará la segunda B Pro en el fútbol español, es decir, la categoría intermedia entre segunda y tercera. ¿Cómo va la creación de esta nueva segunda B Pro? Hay jugadores que han dicho que creen que un poco que puede perjudicar al fútbol, porque digamos, sobre todo los jugadores de segunda B o sobre todo los de tercera, ¿no? Que se ve un poco más perjudicado, ¿no? Porque ya pasaría a ser una categoría más para abajo, los de segunda B, porque para subir a segunda ya tienen que hacer más trabajo todavía. Pero hay jugadores que dicen que sí, que lo ven como una novedad en el fútbol y que puede ser una nueva tecnología, digamos, un nuevo invento que puede salir bien. Hay jugadores que dicen que sí, otros jugadores que dicen que no. También, ¿tú qué opinas de ello? Bueno, yo creo que hasta que no lo vivamos y pasen 2 o 3 años, no vamos a saber si va a hacer daño o va a hacer bien. Yo, mi idea, estoy con lo al final. Yo pienso un poco en plan humilde, yo pienso un poco en los equipos de tercera, que al final, si creas una categoría más por encima de ellos, provoca que el nivel pueda descender, pueda bajar un poco y hasta las televisiones o el formato de los clubes, pues ya se centren en otra categoría superior y empiecen a dejar abandonados a equipos de categoría inferior que a lo mejor pues puede haber jugadores muy interesantes y que por tal de estar en esa categoría, pues no les den la oportunidad de arriba. Esperemos que no, que me equivoque y sea una gran oportunidad, pues para no pegar un salto tan grande de segunda B a segunda, que también es un salto importante y a la hora de que apuesten por ti o que te fichen. Pues siempre se lo piensan más que si saltas de una pro, a lo mejor una pro que está preparada y para crear jugadores para segunda o primera, pues si tienes la suerte de llegar a esa categoría, dar el nivel, competir y estar a la altura, pues estar más cerca de la élite.
Pues sí, es lo que tú dices, claro, es que es eso. O sea, por un lado te puede perjudicar, por otro lado te puede beneficiar. Como Claro. no, todavía no se ha probado, digamos, no se ha hecho. Bueno, no se sabe tampoco lo que puede suceder, ¿no? Claro, que va a quedar ahí, pero bueno, como te he comentado, puede ser tanto bueno como para malo. Toca trabajar, estar en el equipo que estés, luchar y hacerlo bien para subir. Al final todo depende de uno mismo, de lo que trabaje, de lo que sufra y el trabajo al final te dará tu fruto. Pues la última, antes de dar el mensaje a la afición, Darío, si tuvieras que elegir, ¿qué preferirías? ¿Que la Almería suba primero o que el Ejército suba segunda? Uf, Uf, eso es la muy difícil. verdad, Es eso muy, yo me lo he pensado varias veces y digo, hombre, por un lado la Almería se lo merece, pero es que el Ejército en segunda sería ya la bomba, vamos, si el Ejército en Me segunda ahí sería me estás complicado, sí. poniendo en un compromiso, pero sinceramente, aunque me duele decirlo porque es mi tierra, pero creo que Elegido debería estar en segunda. Yo creo que para mí la afición se lo merece. El Almería lo está haciendo bien ahora mismo. Creo que tiene la oportunidad. Tiene el jeque que le está dando una gran oportunidad. Está dejando un poco a la gente de la tierra para lo que bien hemos dicho, firmar a jugadores. Esperemos que le salga bien. Siempre quieres que el equipo de tu pueblo, de tu ciudad, esté en primera, pero Elegido lo llevo en el corazón y me encantaría que estuviese en segunda y el Almería en primera. Pero si tengo que elegir entre uno u otro, elegir en segunda. Elegido en segunda vez sería, yo creo que una bomba, ¿no? La Almería en primera también, y esperamos que los dos, pero elegido en segunda, yo creo que también. Yo también, yo siendo de los dos, yo también lo preferiría. A lo mejor dentro de un tiempo pienso otra cosa, pero yo creo que ver elegido en segunda. Abriría un abanico muy bueno para que Elegido tuviese un filial, por ejemplo, en segunda B o tercera, y e hiciese un Almería Ejido en segunda o un primera y un segunda. Creo que eso a la provincia de Almería le Sí. haría una representación muy importante y saldrían ganando los dos. Al final de un fichaje de uno a de otro, si se ayudasen, si hiciesen filiales uno de otro o cediesen jugadores, al final la unión haría más la fuerza que la división. Efectivamente, tanta rivalidad, vamos a mirar los de la tierra, que es donde necesitamos uno a otro, y vamos a ayudarnos, que es mejor eso. Pues Darío, la última que te hago ya, ¿qué mensaje le daría a la afición del Club Deportivo Ebro? Que esperemos que ayude a lo largo de la temporada. Pues nada, la verdad que decirles que esperemos que nos apoyen muchísimo, que sabemos la dificultad que hay este año con el tema del virus, que muchos aficionados se van a tener que quedar en casa viéndolo a través de footer, que la verdad que agradecerle también a footer que pueda retransmitir todos los partidos. Y nada, esperar que estén a muerte con nosotros, que nos apoyen tanto en lo bueno como en lo malo, que vamos a dar lo máximo, que queremos dejar el equipo lo más alto y subir lo más arriba posible. Y nada, que estamos aquí para trabajar, dar lo máximo y darle una temporada muchísima ilusión y con muchas ganas, vamos, de hacer algo importante. Pues esperemos que sí, que marque muchos goles. Ojalá que sí, al final el delantero lo de agradecer todo con mucho trabajo, pero si no mete la pelotita a lo importante. Darío Guti, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, te lo agradecemos. Muchísimas gracias, tío, por invitarme. Pues esperemos que mucho éxito para la temporada y para ti a nivel individual. Pues hasta aquí llega esta nueva entrega de La Noche del Bau con Darío Guti, jugador del Club Deportivo Ebro. Muchísimas gracias y nos vemos los próximos días con nueva entrega y nuevo invitado. Hasta la próxima.